y como es efectivamente mi último comité nacional como secretario general, pues no podía concluirlo sin expresaros mi enorme sentimiento de gratitud. Desde aquellas primeras reuniones del Comité Nacional, hace ya más de 12 años, todavía con un partido convulsionado y dividido, hasta las más recientes en las que hemos estado unidos como nunca, yo la verdad que no he sentido más que vuestro apoyo, ¿no? Creo que más que ningún otro secretario general de la historia reciente de este partido. No he sentido más que vuestras ganas de ayudar, de sumar al proyecto colectivo de los socialistas vascos y sobre todo he visto y he comprobado vuestro compromiso para hacer posible ese proyecto. Gracias también, por supuesto, a todos y a todas los que durante estos 12 años de agonías y de alegrías me han acompañado en las diferentes comisiones ejecutivas, en las diferentes direcciones de este partido, porque con sus aciertos y con mis errores se han dejado la piel para cumplir nuestra promesa. Y gracias sobre todo a los militantes socialistas vascos que supieron mantener la utopía como el motor que nos hacía caminar, que supieron seguir soñando y trabajar para cumplir los sueños. Perdonad. Vale. Bueno, como les daba las gracias porque, como se suele decir, nunca supieron que era imposible y por eso hicieron volar a los cerdos y conquistaron la libertad en este país. Es hora de buscar nuevos líderes y espero y sé que lo vais a hacer con audacia y con generosidad. Yo confío en los militantes de este partido y sé que sabrán buscar el nuevo camino. Altxa ezak burua. Levanta la cabeza con orgullo, Partido Socialista de Euskadi, porque aún nos quedan muchas batallas por ganar. Eskerrik asko.